este momento están los operativos en los 9 principales corredores de Bogotá. Precisamente las autoridades se están preparando en este punto y están dando 15 minutos de gabela, por decirlo así, para que las personas que vienen atrás puedan tener pues la oportunidad de llegar a este punto y cumplir con la medida. Ya en este momento inician a desplegarse como lo ven en este momento. Pero hablemos precisamente de lo que va a funcionar en toda esta tarde hasta las 8 de la noche. Recordemos que de 12 del mediodía a 4 de la tarde entran los vehículos con placas que finalizan en número par y de 4 a 8 de la noche entran los vehículos que finalizan en placa con número impar. Toda esta medida funcionará en 9 vías principales, que serán la autopista norte, la autopista sur, la calle 13, la calle 80, la carrera séptima, la avenida Boyacá, vía El Llano y la vía Subacota. También estarán presentes con esta medida la vía La Calera y la vía Achuachí. Como lo ven en este momento, ya están empezando a parar los vehículos que están incumpliendo con la medida. En este momento pueden ingresar. Recuerden, los vehículos que finalizan en placa con número par. Pero también estaremos abordando todo lo que son los datos que entregan las autoridades de movilidad en estos últimos instantes. En los principales corredores de la ciudad se registra una velocidad promedio de 26 kilómetros por hora. Y precisamente estuvimos acompañando todo lo que es el despliegue y también a los conductores que sí le madrugaron a ingresar a Bogotá. Y este es el primer balance que hace en las autoridades. Un operativo está dispuesto para garantizar el retorno seguro de los viajeros en este puente festivo de San Pedro y San Pablo. Le tomamos el pulso al balance de los conductores. Excelente la movilidad. Muy la excelente. Entrada a Bogotá. También está excelente. Pues digamos que viene avanzando, lenta un poco en ciertos tramos de un carril, pero bien. Y es que se proyecta que 664 mil carros y motos ingresen a Bogotá. Hasta el momento han entrado 377 mil vehículos. Como ustedes pueden ver, tenemos alto aforo vehicular por ciertos corredores, especialmente aquí en la autopista sur. Proyectamos también un gran manejo de vehículos en la autopista norte y corredores como la calle 13 y la calle 80. Además, se busca un mayor control en la entrada masiva. Los agentes de tránsito harán monitoreo de las velocidades y sobre todo el cumplimiento de la medida del pico y placa regional. Arranca a mediodía y hasta las 4 de la tarde solo entran las placas pares. De 4 a 8 las placas impares. Recordemos todos que la medida es por corredor. Aplica tanto a viajeros como para residentes de zona. También se hace clave la recomendación al momento de conducir. No exceder los límites de velocidad en su viaje de regreso a Bogotá. Igualmente, respetar las señales de tránsito, verificar el estado de los vehículos en el momento de salir y emprender la marcha. Y la principal recomendación que le damos a todos, después de 3 horas de camino, hacer pausas activas para que el microsueño no los vaya a coger en vía. Es así como el ingreso a Bogotá tendrá un programa de control en distintos puntos para agilizar el tráfico y evitar la siniestralidad en las vías. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.